sobre York. Tan eficaz como siempre, Eivor. Gracias por todo lo que has hecho. Tengo algo para ti. Hace unos días llegó una extraña carta firmada por alguien que se hace llamar... ¿Pobre soldado de Cristo? Sí. ¿Sabes quién es? Solo por el nombre, pero es alguien que conoce la Orden por dentro. Gracias a él he podido encontrarlos en las ciudades. La carta dice que debes ir a Winchester, visitar la Casa de Dios, buscar a un hombre de blanco y recitar este pasaje. El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza. La humildad de sabiduría. De acuerdo. Hablaré con Randby para que me dé más detalles. ¿Necesitas algo? Quédate esto. Hará más falta para tu causa que en mi bolsa. Me llena de alegría quitarte esto de encima. Como muestra de mi gratitud, quiero darte esto. Gracias. Espero que vuelvas pronto a por más. Tengo que irme. Ve en paz. Vale. Era basura. Te habías deshecho de ella. No era basura. Tenía pensado... Randby. ¿Qué pasa aquí? Otra trifulca, me temo. Con Holger otra vez armando barullo. ¿Podrías zanjar la disputa? Zanjar disputas le compete al Jarl. Y el Jarl es Sigurd. Se niega a salir de su estancia. Ahora mismo eres la única persona capacitada para esto. No sé, es meterme donde no me llaman. Por favor. Solo hasta que Sigurd recupere fuerzas. De acuerdo, otra vez. Gudrun, Holger... Venid aquí. Vais a exponer vuestros casos. Yo os escucharé e intentaré emitir un juicio. Gudrun, es tu turno. Me han robado, Eivor. Han vandalizado mi propiedad. Hace 3 días descubrí que me faltaba lona para velas. Registré todo el campamento buscándola. Y cuando paso junto a la casa de Holger, la veo allí, expuesta, sin pudor. Y toda pintarrajeada, con garabatos y tonterías. Mentira y calumnia. Holger, silencio. Conoces muy bien las normas de este juicio. Sigue, Gudrun. ¿Qué hiciste cuando descubriste tu tela colgada? Me enfrenté a él y le exigí plata. Una vela con los garabatos de Holger no se puede vender ni intercambiar. ¿A que no? Solo pido que se me pague la propiedad que me han arrebatado. ¡Pero se niega! De modo que Holger cogió algo que te pertenecía, lo pintó sin tu permiso y ahora quieres que te lo pague. ¿Lo he entendido? ¡Eso es! Vale. Holger, ¿quieres decir algo en tu defensa? Hace unos días encontré una pila de desechos mohosos detrás de los muelles y rescaté lo que pude. Mi intención era usarlos como lienzo, ¿sabes? De soporte para mis últimas obras. La tela estaba en tan mal estado y tan apartada de la vista que asumí que la habían tirado. Bienes abandonados. Ya veo. Mi motivación era honesta, Eivor. ¿Iba a tener un ladrón la osadía de lucir el producto de su fechoría? Lo dudo. Ahora mantiene que robé y eché a perder algo de su propiedad cuando solo cogí basura abandonada. Tonterías. Mi único crimen es haber dado una vida nueva y vibrante a algo feo y estropeado. Ya veo. De modo que crees que Gudrun se deshizo de algo y ahora lo quiere recuperar sin razón. Eso mismo. Sí. Ya está bien. He oído bastante. Esa tela podría haberme reportado beneficios. Holger me ha robado mis futuros ingresos. Era basura. Y ahora forma parte de algo más grande. Si acaso he aumentado su valor. Deberías darme las gracias. Claro que te las voy a dar con el mango de... Silencio, voy a hablar. Después de sopesarlo, es evidente... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Hacer lo que Holger tú no quieres. Gudrun tienen una disputa. Esperaba poder resolverla. Esa tarea me pertenece a mí, Eivor. Ya lo sabes. ¡Quítate!
No estabas aquí, hermano, y tampoco quise molestarte. Una excusa vaga para una gran osadía. Espero que hayas disfrutado. ¿Has terminado ya tu canción, Escaldo? Millán, estaba diciendo... ¡Basta! He oído más que suficiente para poder emitir un veredicto. Desde que te conozco, Holger, no has hecho sino tejer palabras en mentiras. Reblandeces las mentes de los niños y atribulas las de los hombres. He sido tolerante contigo muchos años, pero en vez de vivir con agradecimiento y humildad como Holger el mentiroso, decides caer más bajo. Te conviertes en Holger el ladrón y robas a una mujer su fuente de ingresos en el nombre de tus historias absurdas. No, Jarl Sigurd, eso no es... Esta es la consecuencia de tus actos. Pagarás a Gudrun el valor de 30 lonas para velas. ¿30? Tiene que ser una broma. Eso sería mi ruina, Sigurd. ¿Tengo aspecto de bromista, Holger? Paga la multa o afronta el exilio. Gran Jarl, si se me permite, solo busco compensación por una lona. El resto sería... 30 lonas en plata. Ese es mi veredicto. Eivor, por favor, ¿esto te parece justo? Sigurd es nuestro Jarl y su palabra es la ley. ¿Estés de acuerdo o no? ¿Lo ves? Por supuesto, mi Jarl. Y así será. Perdona mi soberbia. Gracias por escucharnos, señor. Encárgate de que mi veredicto se cumpla tal y como es sentenciado. Si volviera a ser necesario, no dudes en despertarme. Joder. No lo comprendo. Estabas en tu legítimo derecho. Que yo no quiero que pagues 30, ¿eh? O sea, si pagas una, yo digo que has pagado 30. No te preocupes. Alegría me da verte, Eivor. Te has ausentado mucho tiempo. ¿Estabas preocupada? Claro que lo estaba. Era un viaje muy largo. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí. Y ahora quiero centrarme en los problemas cerca de casa. Bien, bien. Quiero darte las gracias por tu juicio, Eivor. Por dar la cara cuando Sigurd no lo hizo. A pesar de lo sucedido. Pobre hombre. Nunca lo había visto tan enfadado e implacable. ¿Lo habías visto tú así antes? Rara vez. Ha tenido momentos de nerviosismo, preocupación o miedo, pero ni remotamente parecidos a esto. Así, jamás. Nos esforzaremos por él y lo cuidaremos como a todos los nuestros. Depende de nosotros para curarse. Si aún queda tiempo, seguiremos insistiendo mientras. Ya está Gorm muerto. El clan de Kyotve ya no asola este mundo. Bien. Cuando tengas tiempo, me gustaría conocer los detalles de tu viaje a Vinlandia. Algún día. Ahora podemos ir a Winchester. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Ves? ¿Qué sucede en Gloucestershire? Tal vez ya te hayas percatado de que Gunnar no está en su forja. Ha viajado a Gloucestershire en busca de una esposa. ¿Una esposa? Se ha enamorado. ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando no se enamora nuestro estimado y romántico herrero. Pero la buena noticia es que quiere que lo acompañes. ¿Para buscarle una esposa? Y asegurarte de que no quede como un idiota. Supongo que considera que tu presencia reafirmaría su imagen. Ok. Bien, vigilaré a Gunnar, aunque solo sea para poder traerlo de una pieza. ¡Qué generosidad! Entonces dirígete al pueblo de Gloucester. Lo encontrarás allí.
buen no día, me Eivor. Vas a pillar. No, a ver, de hecho... Entre hoy y mañana, creo que nos fundimos toda la principal ya. Que lo que es el mapa ya está completo. Vale. Creo que de hecho el Valhalla, en YouTube al menos, nos va a durar hasta el sábado. O sea, si fuese el juego base, no. Pero como también es DLCs y tal. Sigo diciendo lo mismo. Me falta uno. ¿Dónde me falta uno? No sé, tío.
Vale. Es por aquí. Eivor, ven aquí. Ahí estás, Gunnar. Y sonriente como hacía mucho. Eivor, ya decía yo que ese olor me sonaba. Gunnar, con lo rápido que te marchaste, ya pensaba que te habían llevado las Valquirias. Tan solo una, en realidad. Brigid, raíz de mi corazón, te presento a Eivor. Pocas mujeres son capaces de conquistar a Gunnar. ¿Qué? Sí, me alegro de conocerte. ¿Cómo has encontrado una mujer en un lugar así? Vino al asentamiento a vender runas, pero no existe piedra más preciosa que ella. Me ofreció un intercambio, una runa por un broche. Al final salí ganando yo, pero a ella le encanta esa cosita tan fea. ¿Tienes familia, Bridget? ¿Qué? Sus padres fueron la última suma sacerdotisa y el último regidor. Murieron hace tiempo, pero el regidor actual cuida de ella. Si nuestras gentes van a unirse, me gustaría conocer a ese regidor vuestro. Una unión forjada con amor. Ven, vamos a buscarlo. Y no es culpa mía que ya haya oído hablar de ti. ¿Nos acompañas, Bri? Tim Jolch. Y tu bags of air sijo gumpas gilu. Et eivor gal clis laun. Bien, entonces no hay tiempo que perder. ¿Eso es que nos sigue o no? Vale, sí. No sé. Con que el regidor ya conoce algunas historias de mis hazañas. No se las he contado todas yo. Los escaldos cantarán tu nombre durante años. ¿Y por aquí a los mercianos no les preocupan los vikingos? Vienen de todas partes para celebrar el Samhain. La mayoría están demasiado entretenidos para preocuparse. ¿Samhain? ¿Con que las raíces talladas son para celebrar esa tradición? Exacto. Son farolillos que espantan a los malos espíritus y guían a los niños a casa. Tienen un aspecto espeluznante. Llevémonos unos cuantos. Está el regidor. ¡Kinon! Un buen líder que se ocupa de las necesidades.